Bueno, nos acompaña el senador de la República, Benjamín Robles Montoya, en esta mañana que anda por aquí por tu CV. ¿Cómo estás? Muy contento, mi querido amigo, amigas, amigos del auditorio, muy feliz. Yo te puedo decir quién va a ganar, pero no lo voy a hacer para no caer en ningún problema de carácter político, jurídico, electoral. Pero bueno, estoy muy contento, vamos muy bien. Y te quiero anunciar a ti y al auditorio que el próximo martes, mi querido Santiago, vamos a hacer en Oaxaca, nuestra capital, ciudad capital, dos eventos trascendentales. Durante la última semana, allá en el Senado de la República, detuvimos la llamada ley FICREA. La recordarán, esa que busca rescatar a ahorradores defraudados de allá de una financiera de la capital del país, cosa en la que yo no estoy en desacuerdo. Pero lo que sí digo, si los van a rescatar a ellos, primero rescaten a los de Oaxaca, o sea, no puede haber ahorradores defraudados de primera y de segunda. Se fueron a manifestar muchos ahorradores defraudados, pero también se fueron a manifestar al Senado cooperativistas, porque aprovechando, ahora sí que el gobierno federal, enredando el quesillo, quiere desaparecer al sector social de la economía, las cooperativas. Y en este país hay un sistema financiero muy débil, solamente unos cuantos municipios tienen banca comercial. Entonces, ¿dónde ahorra la gente? ¿O cómo se puede financiar? Lo han hecho a través de cooperativas y ahora quieren que migren a una figura como si fuesen a darles el trato de banca comercial. También se manifestaron, nosotros encabezamos ahí la lucha, teníamos lista nuestra moción suspensiva con la firma de más de 25 senadores y al final lo sacaron del orden del día. Esto quiere decir que para la próxima legislatura, por eso hay que fijarse muy bien en qué diputados hay que elegir, porque si vamos a elegir a esos que nada más les truenan el dedo y actúan nada más porque sí, pues fregado, como hemos estado con tanta reforma estructural que para nada ha servido, ¿no? O puede haber un periodo extraordinario de sesiones después de las elecciones. Entonces la idea es, vamos a reunirnos para reorganizarnos con los ahorradores defraudados y con los cooperativistas el próximo martes a las 9 de la mañana en un hotel ahí de la ciudad capital. Vamos a reunirnos con cooperativistas y a las 4 de la tarde con los ahorradores defraudados en un tema realmente trascendente. Ustedes saben aquí que en Valle Nacional, en Tuxtepec, cuánta gente tiene peleando sus recursos por años y ahora resulta que en 3 meses a los otros, está bien, pero primero a los nuestros. A ver, la propuesta es entonces que se destine recursos para rescatar a estos defraudados. Pues sí, no puede haber ahorradores defraudados de primera y de segunda, a todos igual, o en todo caso a los nuestros primero. Tienen 5, 6, 10 años, algunos peleando por sus recursos, y estos en 3 meses nada más porque hubo instituciones públicas que le metieron el dinero a esa financiera, no es correcto. O sea, hay que apelar por la gente pobre, la gente necesitada, y las cooperativas, las sociedades financieras populares, que también las quieren desaparecer, no los vamos Benjamín, a dejar. Desconozco de otros estados de la República. Oaxaca, como bien lo dices, pues es un problema serio que empezó a explotar en distintos puntos de la entidad y de pronto se vino como una especie de bola de nieve en este asunto de las cajas ahorradoras. No sé en otros estados de la República, porque entiendo que cada senador también va a plantear de alguna manera por sus representados, ¿no? Es decir, ¿hay posibilidad del gobierno de poder rescatar a los ahorradores de los demás estados? Oye, pues si rescataron a los de la banca, a los grandes deudores con el FOAPROA, ¿por qué no van a rescatar a los nuestros? Yo logré cambiar la ley, que fue un compromiso que hice al principio de la legislatura, la ley del FICPAGO, este fideicomiso para poder apoyar a las a cajas de ahorro cuyos ahorradores habían sido defraudados. Antes era hasta el 2002, logramos hacerlo hasta el 2010, porque después en el 2010 hubo una nueva ley bajo otro régimen. Entonces, sí se puede, se debe hacer, hay que hacerlo. No hay cálculos reales, porque la Comisión Nacional Bancaria de Valores no tiene una idea, pero se calcula que en Oaxaca hay 40,000 ahorradores defraudados. ¿Y el monto? 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos en Oaxaca. En todo el país. Pero son 40,000 familias las que en Oaxaca. Estamos hablando también de una cantidad muy considerable. Pues hay que recordar que este estado, como muchos,
vive de remesas que envían nuestros paisanos que se van a buscar una fuente de vida a los Estados Unidos y que de repente un Vivales le virló sus recursos. Y los legisladores del PRI, tengo que decirlo, querían aprobar la ley y se los impedimos y les presentamos ahí un frente y logramos detener esto. Puede haber un nuevo periodo extraordinario después de las elecciones o podría esperarse hasta la próxima legislatura, ya que lleguen nuevos diputados. Por eso, abusados, mis amigos, mis amigas, no vayamos a elegir a quienes siempre nos dan puñaladas. Bueno, entonces se paró la ley, pero bueno, todavía falta este proceso de estira y afloja de alguna manera, ¿no? Hay posibilidades. Hay posibilidades. Sí. Yo acordé con los de Hacienda ir a buscarlos después de este primer encuentro que voy a tener. Entonces, semana no lo haré. A la siguiente semana, en un par de semanas, voy a buscar a los de Hacienda para llegar a un acuerdo. A ver, nosotros decimos no, no les decimos no a los de Fiquera. Está bien, hay que rescatarlos, pero también rescatemos a los nuestros. Y lo que sí no estamos de acuerdo es que enreden el quesillo y metan, ahí aprovechen para desaparecer al sector social de la economía, que me parece incorrecto en un estado como el nuestro, donde la gente, además ustedes saben, los oaxaqueños somos solidarios, entonces la gente, al rato hasta nos van a querer poner impuestos por las tandas. ¡Qué, qué locura! No lo vamos a permitir. Pues Benjamín, vamos a estar atentos, es un tema sin duda fundamental, que si hay un avance en eso, creo que va a ser de mucho beneficio para muchísimas familias oaxaqueñas, sobre todo familias que no son familias de mucho recurso, sino que confiaron en algún momento en estas cajas de ahorro por las tasas de interés que ofrecieron, por una serie de factores. Y son ahorros, ¿no?, de toda la vida, ¿no? Y que son ahorros de toda la vida. Yo conozco gente que de sus liquidaciones, por ejemplo aquí de fábricas de papel y cosas así, pues lo metieron a esas cajas de ahorro y hoy... ¿De buena fe? De buena fe. Sí, de buena fe, y de repente, yo por eso les digo, amigas, muchos nos fueron a ver al Senado, yo salí, fui el único senador que salió a la calle a hablar con ellos, cumplí mi palabra, vamos a seguir con ustedes, les digo que hagámoslo juntos, porque en Oaxaca para solucionar nuestros problemas hay que hacerlo juntos. No podemos andar de ahí de llanero solitario. Entonces, juntos, hagámoslo. Veámonos el próximo martes ahí en la capital, los que puedan hacerlo. Si no, ya les estaremos informando a través de este medio de comunicación tan importante los primeros acuerdos a los que estemos llegando, tanto con ahorradores defraudados como con cooperativistas. Son 25 senadores, Deco, que estaban respaldando. Sí, sí, sí. Por lo menos 25. ¿Del PRD nada más? No, y de Acción Nacional. Acción Nacional. Pues Benjamín, vamos a estar atentos. Gracias, amigas y amigos. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Benjamín Robles Montoya, hacemos una pausa, enseguida regresamos.